yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Saludos de su servidor, amigo Ricardo Ponce. Les agradece el favor de su atención y cuál es fila nuestra costumbre, bandera verde. Bienvenidos a un directo más de Racing Team. Efectivamente, ya estamos listos, entusiasmados, motivados y ya lo sabe. Como dijeron, buen Mantequilla, Raúl Rojo y, por supuesto, el buen Luis Fernando Mendoza. Hasta cierto punto, sí. Excitadones por estar de nueva cuenta con ustedes. Ya estoy viendo muchos comentarios en el chat. Recordándoles que hoy es día de directo rumbo al Gran Premio de Hungría. Lo vamos a tener con lluvia. Parece ser que no. La carrera, la clasificación, si amenaza algo de lluvia. También la práctica libre del día viernes amenaza la lluvia. Pero el domingo, en la carrera, todo parece indicar que vamos a tener día soleado. Y si no soleado, nublado, pues, pero no va a haber lluvia. Y si es que va a llover, va a ser en el transcurso de la tarde. Gracias a los moderadores, como ya comentaba, el buen Raúl Rojo, el buen Mantequilla y Luis Fernando Mendoza. Ya lo saben, esos directos que trato de estar solo con ustedes. Pues bueno, ¿por qué hablo cantado, güey? ¿Será que porque soy de Guadalajara? Sí, ya me han dicho, oye, Richard, ¿por qué hablas cantado? A ver, déjenles comento a toda la gente, si no lo saben, pues sus servidores de Guadalajara. Y los de acá nos dicen que hablamos cantadito, ¿sí? Que hablamos cantado, las entrevistas, las charlas, así hablamos como que no nos calla nadie. Y de hecho, observe, y ese es un mal que nos aqueja a todos los tapatíos, ¿eh? Observe las entrevistas de Checo y también ponga atención y cómo habla Checo, habla cantadito también. Bueno, es lo que nos sucede acá a todos los que somos de Guadalajara. Pues bien, vamos a meternos de lleno en el tema, lo que se viene manejando desde el paddock, ¿no? Allá en la máxima categoría, en el cual tres equipos son señalados, ¿sí? Son señalados porque violaron el límite de presupuesto. Sí, señor, esto del 2022. Recuerde que Red Bull excedió en el presupuesto del 2021. A finales del 2022, ya sabe la FIA que van un año retrasados y ándale, pues. A finales de 2022 se dio a conocer que Red Bull violó el reglamento. Entonces le cayó la sanción, por supuesto, tiempo en el túnel de viento, también alguna sanción económica, pero ya está. Se sabe, según la información de motorsport.com, en el cual argumentan de que son tres equipos que violaron el reglamento de nuevo con excederse en el presupuesto. ¿Quiénes son esos equipos? A ver, no vamos a jugarle al Canelas, no vamos a señalar a ningún equipo porque no tenemos pruebas. Para mí sería una irresponsabilidad el decir fue Alpine,
fue McLaren, fue Red Bull, fue Ferrari, fue Mercedes, el que usted me diga, ¿no? No vamos a cometer esa irresponsabilidad hasta que no se sepa bien, o usted más o menos vaya midiéndole el agua a los camotes, qué equipo es el que pudo infringir con la regla del tope de presupuesto. Pero, hoy más que nunca estoy de acuerdo, o por única ocasión, mejor dicho, estoy de acuerdo con mi tío Domenicali. A ver, si algún equipo violó el reglamento, ya basta de sanciones económicas. Sanciones deportivas es lo que quiere Domenicali. ¿Y sabe qué? Estoy de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo. A ver, sí y no. Que se toque el túnel de viento, sí, de acuerdo. Pero a ver, hay que ser honestos. ¿Le ha afectado a Red Bull el túnel de viento? O sea, dígame. ¿Le ha afectado? No me vea Checo. Es que acá tengo a Checo y me está viendo bastante feo. Aguántame. ¿Le ha afectado a Red Bull el túnel de viento? No. ¿Qué me puede decir? Richard, pero le va a afectar al final de la temporada. Pues, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y con las actualizaciones que van a llevar para el Gran Premio de Hungría, pues quiero ver qué, en qué momento le va a afectar esto. Ya están trabajando en el auto del 2024, la gente de Red Bull, como algunos otros equipos. Pero bueno, el tema es que sí, vamos a sancionar con el túnel de viento. Sí, 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 compa Miguel, sí, acá tengo el intimidador. Se los voy a mostrar. De hecho, ya se los mostré en un directo. Si usted no lo vio, ahorita les muestro al intimidador, ¿vale? A ver, el tema, y no sé si están de acuerdo ustedes en el chat, ahorita voy a empezar a leer los comentarios. Sí, toquen el túnel de viento, perfecto, tóquenlo, me agrada. Quiten puntos. Quiten puntos y el equipo, llámese como se llame, Red Bull, Mercedes, Aston Martin, McLaren, Alfa Romeo, Haas, el que se llame, ¿sí? Puntos. En constructores, vámonos. Se acabó. Puedes ir Haas. Oye, pues si yo voy a quebrantar el reglamento y pues no tengo puntos, pues ¿qué me vas a quitar? Túnel de viento, además Haas, tú, a ver, no juega, no. No ocupamos ser tan... Haas no llega al tope de presupuesto. No llega tampoco Alfa Romeo. No llega... Los equipos que me parece que no llegan al tope de presupuesto son... Haas. Estamos hablando de la temporada pasada, porque esta temporada dijo Gunther Steiner que sí llegaban con lo del patrocinio de MoneyGram. Me parece que los equipos que no llegan son Haas, Alfa Romeo, Alfa Tauri y Williams. Y de ahí más seis equipos y llegan Alpine, McLaren, Red Bull, Aston Martin, Ferrari, Mercedes. Esos equipos sí llegan al tope de presupuesto. Quítenles puntos, déjense de... y quítenle puntos. Si Red Bull fue el que quebrantó el reglamento, el que lo violó... esta palabra, bueno... que aquebrantó, porque de repente para YouTube está medio censurado estas palabras, el que aquebrantó el reglamento, ¿sí? Entonces, puntos, nada más, tal cual. No le juguemos al Canelas. Y creo que las palabras de Domenicali son en buen sentido de decir, pues ya, quitémonos de sanciones económicas, ¿no? ¿Cuáles son esos tres equipos? Dígame usted. A ver, yo creo que no fue Red Bull. Si fue Red Bull de nuevo, pues ¿de qué se trata? ¿De qué se trata si fueron los traveros de Milton Keynes? Pero no creo que hayan tropezado de nuevo con la misma piedra. Ay, con ella ya aparezco un grupo musical de allá del norte. No creo que haya sido Red Bull. Y si fueron, qué cinismo. Qué cinismo, hay que decirlo tal cual y con esas palabras. Pero bueno, déjenme en los comentarios y vamos a hacer este ejercicio. ¿Quién cree usted que fueron esos tres equipos que quebrantaron el reglamento? Vámonos. Es que dice Cristóbal Ferrer, los puntos de constructores. Claro, es que deben ser los puntos, por supuesto. Haas y Williams, dudo que se pasen de presupuesto. De Wetter, correcto, igual Alfa Romeo. Al igual Haas, ellos no llegan al presupuesto. Y ya lo hemos explicado en diferentes ocasiones.
Lo repito rápidamente para las personas que se vienen sumando. Si la regla, si la normativa es, vamos a tener, ejemplo, $10 que sea el tope de presupuesto, de ahí no te puedes pasar, ¿eh? De ahí no te puedes pasar. Pero la pregunta del millón es, ¿quién tiene esos $10? Seis equipos nada más. Porque los que ya comentaba, estos cuatro, la verdad no creo que lo tengan. Vas a decir, no, está bien, güey, puedo gastar 10 millones, pero pues nomás tengo 8. Entonces, pues no llego a los 10 millones. Igual Williams, esa es la parte. Es por eso que siempre hemos dicho, al inicio de cuando se dio esta nueva era de Fórmula 1 del tope de presupuesto, oye, Richard, pero ahora sí, Haas le va a estar peleando a Red Bull. ¿En qué realidad? Perdón, ¿en qué realidad? Porque no, obviamente iban a seguir dominando los equipos con más plata, porque ellos llegaban al presupuesto. Ya a los otros equipos, pues no le llegan, no le llegan. Pero déjenme en los comentarios usted quién cree que sean los equipos. ¿Quién tiene la pole position? Vamos a ver. Es Pablo Oscar. Ah, caro, no, aquí me aparece Pablo que eres de la posición 6. Déjenme en los comentarios quién fue el de la pole, porque entonces se me recorrieron una disculpa. Farid, buenas noches, Richard. Saludos cordiales desde Trujillo, Perú. Al buen Farid, que siempre está atento a los videos, le mando un fuerte abrazo. Pablo Carmona, posición 11. Ya había marcado mi lag de posición 6 y volví a entrar. No estaba marcado, por eso volví a marcar el P11. No sé qué pasa con YouTube. Mi estimado Pablo, te voy a ser honesto. No entiendo yo qué pasó con YouTube. No te entendí tu comentario. Que saliste, que entraste, que posición 6, que posición 11. Bendito sea Dios, desgraciadote, que ya estás de nuevo aquí con nosotros. ¿Qué es lo que importa? Es lo que importa al fin y al cabo. El doctor Alex, entonces, ¿en qué posición de parrilla quedé? Ya no sé, Doc. Ya no sé. El punto es que llegaron todos, ¿eh? Porque traen un auténtico desbarajuste, ¿eh? A ver, tengo 80, 81 likes. Tengo 222 personas conectadas. Dígame usted si es justo. Dígame si es justo. No lo creo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, dice el buen Chris. Saludos, Echoes. Saludos, amigos de Racing Team. Buenas tardes, el buen Charlie Cotero, el buen Raúl Rojas. Ya está también atento a todo el chat. El Pato Lucas. Alcancé parrilla, posición 16. Y luego dice Carrillo, posición 15. Y luego Adrián dice, posición 16, como Checo, que la chin. En verdad, qué bueno que están aquí. Hoy no se peleen por las posiciones, porque YouTube sabrá Dios qué trae. Trae una auténtica pachanga. Mis amigos de YouTube, qué mesa. Sí, cómo no, mesa para cinco con YouTube. ¿Cómo de que no? Pablo, saludos a todos latinos desde Mendoza, Argentina. Por acá fresquito a 6 grados. Ándale. A eso de las 9 de la noche con 48 minutos, ya hace un ratito. Ay, Dios santo. Pues mi estimado Pablo, pues mándanos poquito, ¿no? Mándanos poquito frillito, porque acá empezaron las lluvias. Nos ilusionamos una semanita de lluvia constante, dijimos, ay papá, ahora sí. Y pues que dijo mi mamá que siempre no, y se desaparecieron las lluvias. Ya no tenemos, no te mueras, Guadalajara, eres grande. Ojalá Checo clasifique mejor este fin de semana. Vas a ver que sí, mi estimado Pablo, vas a ver que sí. Mi estimado Luis Fernando Mendoza, anda por acá, el buen es Samaulín. Hola Richard, buenas noches a toda la comunidad Racing Team. Gracias, mi estimado, te mando un fuerte abrazo. Saludos a los moderadores, Luis Fernando Mendoza. Ah, ya. Y ya me manda también saludos, por supuesto, el buen es Samaulín. Te mando un fuerte abrazo, condenadote. Acá anda también el buen Padilla, a todos. Francisco Núñez, buenas noches a todos desde en el chat. Francisco, amigo, y lo quiero decir al aire, amigo, lo quiero decir al aire. Hemos tenido complicaciones, Francisco, con tu obsequio de la poco sabes. Aquí lo tengo, en verdad aquí lo tengo, me lo mandó Padilla. De hecho, ya te lo mostré, lo tengo acá. No creas que se me ha olvidado, amigo. No lo vas a ver de esa manera, sino que nuestro proveedor de paquetería en estos momentos tiene algunas complicaciones para poder mandar al lugar donde tú te encuentras, mi estimado Francisco. En cualquier posibilidad que tengamos, créeme que estoy preguntando constantemente. En la primera oportunidad, mi estimado Francisco, te hago llegar tu obsequio. Ya sabes que fuiste ganador de un termo y de acá de con nosotros y te llegó sin ningún problema. Pero sí, y aguántanos un poquitín, mi estimado Francisco. Te va a llegar, créemelo. Solamente que sí, en nuestro proveedor está un poquitín saturado y con algunas complicaciones, ¿va? Buen David Zuque, hola, saludos a todos, buenas noches a todos, saludos desde Fort Worth, Texas. El buen Carlos Salas, el buen Ricardo Estrada, saludos, gran equipo Racing Team, don Richard, ¿cómo está? Tocayazo, le mando un abrazo. Orvin Montoya, saludos a todos. Ah, me extraña cuando Orvin saluda sin superchat. Eso me extraña.
Te mando un abrazo, Orvin. Te mando un abrazo, como de que no. Hola, hola. También vamos a platicar de las palabras de Christian Horner. Vamos a platicar de ya la previa prácticamente que tenemos del Gran Premio. Por supuesto, recuerda usted la nueva modalidad en la clasificación que se tendría que haber efectuado en el Gran Premio de Imola. Ahora lo tendremos en el Hungaroring. Paul, para mí están todos penalizados por comentar antes de los... Correcto. Aurelis dice, aquí en ayuno y oración para que haya mucho sol este fin de semana en Hungría, dice Aurelis. Parece, Aurelis, que en carrera no es que vaya a ser un sol así espectacular y vamos a sacar el bronceador y las gafas, no. Pero no va a llover, es lo que tenemos por enterado. Sí, en clasificación y sí. Y lo de clasificación, a ver, el clima va a jugar un papel muy importante. Vamos a ponernos en el ejercicio, ahorita voy a seguir leyendo los comentarios. Vamos a poner en el ejercicio de... vamos a ponernos en el ejercicio de que no llueva en la quali, pero que sea cielo nublado, condiciones frías de temperatura baja. Y vamos, recuerde que tenemos la Q3, la Q1, perdón, es con la goma dura. Recuerde que llevamos el C3, C4 y C5. ¿Qué dice acá? A ver, me mandó un mensaje acá el buen moderador Luis Fernando Rojas. Dígame a quién lo está expulsando del chat. Porque a mí no me ha expulsado, Raúl, en todo el rato que tengo no me ha expulsado. Que me digan los moderadores aquí en la pantalla a quién está expulsando del chat. Según yo, no. Según yo, no. Vamos a esperar. Pero sí, YouTube tiene algunos problemitas desde hace rato. Pero a mí, en lo personal, no me está sacando el chat. Y espero que ni nos saque. ¿En qué estaba? Sí, condiciones de piso seco, pero condiciones de nublado. Temperatura baja. Recuerde que la Q1 la van a hacer con la goma dura, que en ese sentido va a ser la C3. La Q2, todos obliga con la goma amarilla. C4. La Q3, con el neumático rojo, el C5. Eso es para la clasificación. De 13 juegos de neumáticos, solamente van a tener 11 durante el fin de semana. Así es que va a ser una carrera interesante, una buena gestión que van a tener que tener los pilotos. Esto de la quali, obviamente, si es que la lluvia nos deja. Si la lluvia nos deja, porque de lo contrario, pues vamos a tener que utilizar el neumático de lluvia. Y pues esto lo vamos a tener que prolongar, pues supuestamente, para otra carrera, ¿no? Sacando el chat, ¿a qué te refieres? Sí, a veces, ¿no? Se andan comentando. Dice, ¿qué tal, Richard? El buen Orvin Montoya. Le mando un abrazo, el buen Orvin. ¿Sí tiene copia la canción que te envié? ¿Cómo crees que le vaya a Ricciardo en Alfa? ¿Y crees que Alpine mejore contra McLaren? ¿Qué pasa, mi estimado Orvin? Ahí te va. Vamos por partes, como dicen el abondojo. La canción que me enviaste, lo que pasa es que el buen Orvin me mandó una canción así como tipo... Tecno de Fórmula 1, una adecuación. Hice la prueba, mi estimado Orvin, la pongo en privado, la subo en un canal de prueba que tengo, no en este canal, porque créanme que ya del copyright estoy hasta la... Tengo un canal de prueba donde la subí y sí me lo detectó, mi estimado Orvin, sí me detectó el copyright, me brincó luego, obviamente solamente te dicen elimínala y no pasa nada en ese canal de prueba. Pero está muy padre, está muy padre la rola. La pensábamos poner en los live, en la espera. Pero sí me marcó el copy. Y de las siguientes preguntas que me comentan, mi estimado Orvin. ¿Cómo crees que le vaya a Ricciardo en Alfa Tauri? ¿Y crees que Alpine mejore contra McLaren? McLaren yo lo veo fuerte. Yo lo veo muy fuerte a McLaren, muy, muy fuerte. Quiero resaltar su comentario. Está el superchat activado, así como el buen Orvin. Yo veo muy fuerte a McLaren. Obvio, a ver. Vamos guardando tranquilidad con el equipo de Woking. Pero sí creo que han dado un salto importante. Las actualizaciones con el MSL60 funcionaron de buena manera. Me parece que el golpe de autoridad que ya dio McLaren desde el despido de James Key, que ya lo vamos a tener trabajando con Audi en las próximas temporadas. Me parece que ese golpe fue muy bueno por parte de McLaren. El imitar... o apegarse al mejor auto de la parrilla, que sin dudarlo pues es Red Bull, el montar unos pontones muy similares al RB19, pero aparte también imitando
ese tobogán que tiene el AMR23 de Aston Martin. Entonces ellos compaginaron tanto el RB19 como el AMR23 y los resultados están. A ver, no me dejará mentir, ¿qué es lo que adolecía McLaren al inicio de la temporada? La velocidad punta. Es lo que adolecía el McLaren. No le iba bien en velocidad punta, ni con DRS eran capaces de adelantar. Y ahora el auto es un auténtico misil. Ya lo comentaba Russell, la carrera en Silverstone. Su mecha, este McLaren vuela. Han dado un salto en verdad muy bueno. Y es que volvemos a lo mismo, es que volvemos a lo mismo de esta Fórmula 1. Sí, la velocidad punta, dice el buen Luis Fernando. Correcto. Pues sí, estamos viendo la misma Fórmula 1, desgraciados, ¿eh? Sí, estamos viendo la misma Fórmula 1. Sí, porque de repente me dicen otras cosas y yo veo otra cosa, y pues bueno. Yo creo que. No, lo vimos en Arabia, Luis, y aparte en Australia. O sea, eran incapaces de poder adelantar. O sea, en Australia parecía que tenía un paracaídas el auto. No, no podía, ¿no? Me parece con esta Fórmula 1, que la adoro, esta Fórmula 1. La segunda fuerza en Silverstone, ¿quién fue? McLaren. Al inicio de temporada, alguien pensaba que McLaren iba a ser segunda fuerza. Ya no te digan la temporada en alguna carrera, al inicio, yo no apostaba nada por McLaren y fue la segunda fuerza. El detalle es que me parece que vámonos con calma, pero da buenos indicios. Da buenos indicios con desde la carrera de Austria, muy buena performance, ¿eh? Muy buena performance del equipo. En Silverstone ya armaron todo el paquete y dieron muy buen resultado. La carrera siguiente en Hungría, ¿quién va a ser? Por las condiciones del circuito, me parece que el equipo que puede ser la segunda fuerza ahora puede ser Aston Martin. Por las condiciones del circuito. Un circuito de curvas lentas donde hay que tener muy buena tracción. Tracciona muy bien el ARM23. Un circuito que se acopla a las curvas lentas. Creo que puede ser la segunda fuerza Aston Martin. No descarto a Mercedes, no descarto tampoco a McLaren, por supuesto. Ya sabemos que hay un equipo, pum, 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 hay un equipo que se le dan todos los circuitos, que ese es el Red Bull. Correcto, Richard, nos dice el buen Samolín, gracias. ¿Sí vieron la venganza de Max en el Sim Race? Sí, lo que se pasó, ¿eh? A ver. Me identifiqué con Verstappen porque hacía vente a Franco, ¿eh? Hacía vente a Franco y tengo que reconocer mi culpa. Aventé a Franco así en el Gran Premio de era Miami. Aventé el auto. Pero bueno, vámonos de nuevo a las preguntas. Saludos desde Orlando, aquí apoyando el canal y al gran Checo. Lo más triste es que los mismos mexicanos o periodistas hispanos son los que más critican y no apoyan. Soy fan de Checo desde hace años. Mira, mi estimado Lorenzo, te mando un abrazo, amigo. Es que, ¿cómo lo puedo explicar? ¿Qué entendemos por apoyar? Desde ahí partimos, ¿no? Y vamos entendiendo esta parte. Ah, y lo de Ricciardo, sí, Orbin, lo de Ricciardo, ¿cómo queremos que le vaya? A ver, Ricciardo, pues tiene la tarea principalmente, mi estimado Orbin. Ahorita regreso con tu comentario, amigo, aguántame. Ricciardo tiene la tarea principalmente de vencer a la leyenda. Si no es capaz de vencer a la leyenda, ¿cómo va a justificar Horner el que Helmut, perdón, el que Ricciardo le haya ofrecido la posibilidad? Ojo, la posibilidad, porque en ningún momento dijo Ricciardo va a ser piloto de Red Bull, la posibilidad de subir al equipo de la vida energética. Pero bueno, independientemente de lo de Ricciardo, la ganancia de él es ya ni siquiera puntuar. Porque es muy complicado que ese auto llegue a los puntos. Lo de él es Yuki 14, Ricciardo 13. O por encima, 12, 11. Yuki 15, Ricciardo 14. Así es. Ya si Ricciardo llega en el 15 y Yuki en el 13, pues vienen malas aguas. No, ahora entendamos una cosa. Si el día del domingo termina por delante Ricciardo de Yuki, es una carrera. Es una carrera. Hay que esperar las demás competencias. Al igual la viceversa. Si llega Yuki por delante de Ricciardo.
también hay que tomar las cosas con calma. Hay que tomar las cosas con calma. Tampoco creo que en todas las carreras Yuki llegue a superar a Ricciardo. También estamos de acuerdo. Así es que, pues bueno. Temo más por Ricciardo que por Checo, correcto. Ah, sobre el apoyo. Sí, mira, rápidamente, para cerrar este comentario. Es que entendamos, amigo. Se me fue tu nombre, perdón, Lorenzo. ¿Qué entendemos por apoyo? Es que de ahí hay que tomar ese punto de referencia. Apoyo para mi gusto, para mi gusto. Yo, Ricardo, y no sé si ustedes en el chat están de acuerdo conmigo, y si no, háganmelo saber. No será la primera vez que no estén de acuerdo conmigo. Yo creo que el apoyar no es aplaudir todo, ¿eh? Creo yo, igual estoy equivocado, pero creo que el apoyar no significa aplaudir todo. No. Yo creo que el apoyar es. Sí, estar en las buenas y en las malas con tu piloto. Sí, perfecto. Pero a la vez, expresar en donde tú crees que hizo mal. ¿Va? Apoyar y aplaudir lo que hizo bien. Pero cuando Checo ha cometido algunos errores que creemos que lo ha hecho, se comenta y no pasa nada. No pasa nada. Cuando creemos que hace bien las cosas, pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo de se salió de pista y cometió un error. Venga, venga, venga. No, o sea, insisto, a mí me han comentado en repetidas ocasiones, y ya para este tema, me han dicho en muchas ocasiones, es que no eres un buen aficionado de Checo, pero aficionado o seguidor. A ver, entendamos una cosa, yo sigo a Checo, y ya se los he dicho en muchas ocasiones, ¿eh? Es más, mira, aquí lo tengo, me está viendo el condenadote, me está viendo. Yo sigo a Checo desde categorías inferiores. Yo sigo a Checo porque vivimos en la misma localidad, él es de Guadalajara, yo soy de Guadalajara. Desde categorías inferiores, sigo al piloto mexicano. Cuando soy honesto, muchas personas que ahora me reclaman, ni siquiera lo pelaban. Y perdón que lo diga de esa manera, pero ni siquiera pelaban a Checo. Es por eso que digo, yo apoyo a Checo de una manera. Tal cual, pero respetable como cada quien lo apoya. ¿Va? Vámonos, 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 vámonos. Saludos desde Orlando, apoyando al canal, correcto. Saludos desde Argentina, el buen Omar. Cyber Games, buenas tardes, Richard. Dice el buen Francisco que cuando se pueda, vas a ver, mi estimado Tiburcio, que no sé, te va a sorprender con tu regalote, amigo. Buenas tardes, Richard. Saludos desde el Estado de México. ¿Cómo prueba? Estaría bien el nuevo modo de quali, pero en carrera debería ser obligatorio usar los tres compuestos. Ah, ah. Y fíjate que en quali me parece atractivo. Sí, me parece atractivo esa idea de los compuestos. Ya en carrera, es que me parece que en carrera, si quieren dar un poco de más de emoción. Los tres compuestos me parecen un tanto. No creo, ¿sabes por qué, mis hermanos Cyber Games? Porque vas a desperdiciar un neumático. Por ejemplo, Monza, que es una pista muy rápida. 70 vueltas, si no me equivoco, en Monza, 70 y algo. Pasan una hora y algo, porque es muy, muy rápida la carrera. Si vas a montar el neumático duro, lo vas a echar a perder porque vas a tener que cambiar a las 15 vueltas. Yo creo que pasa también por los gastos. Ese es el detalle. Mejor te la catafixio, como dijera mi cuate Chabelo. Te la catafixio. Mejor que haya. Que de nuevo se inyecte el combustible. Yo creo que mejor sería eso. Aunque también entiendo que lo quitaron por cuestiones de seguridad. No, pero hay algo deben de hacer. Obligar a dos detenciones, no sé, pero aquí es cuando volvemos a caer a lo mismo. Todo lo que te estoy platicando, o las ideas que estoy aquí visualizando, aventándome algunas mentalillas, pues no va a ser, porque todo lo contrario. ¿Qué es lo que pasa? Pirelli está haciendo neumáticos más. Pirelli está haciendo neumáticos más duros cada vez. ¿Qué nos llama con eso? Pues menos detenciones. Menos detenciones. Tal cual. Así es que
vamos a llegar al grado, vamos a llegar al grado que con un solo neumático nos vamos a ir hasta el final. Tienen que detener porque es obligación, es por parte de regla. Pero si por Pirelli fuera, y saben qué ha pasado, que ya hay pilotos que lo han demostrado. Alexander Albon ya se fue, creo que en una carrera también fue Esteban Ocon. Entonces se puede finalizar con el neumático duro, dependiendo qué gama es. Si es el C1, por supuesto que pueden terminar. Si es el C3, que puede ser el más duro dentro. A ver, el más duro de la gama es el C1. El más duro de los blandos es el C3, porque ya no se puede recorrer. Estamos de acuerdo. Así es que, porque los duros pueden ser el C1, el C2 o el C3, nada más. El C1 puede llegar hasta el final de la competencia, dependiendo del circuito. Si hay circuitos que son muy abrasivos o muy agresivos, como dijera mi amigo Mantequilli, pues bueno, ahí sí vamos a visualizar. Pero si hay circuitos que no degradan, puta cabrón, terminas durante un buen tiempo las carreras, ¿no? Dice Paola, no sale mi mensaje, no sale mi mensaje. ¿Sí me ven? No, Paola, no sale. No, sí, ya salió. ¿Qué más? ¿Qué más? Para ti, ¿quién está más fuerte? Dice Michelle. Michelle. Para ti, ¿quién está más fuerte en este momento? ¿Ferrari, Aston Martin, Mercedes o McLaren para que termine segundo constructores? Ah, buena pregunta. Yo creo que, a ver, fíjate tu pregunta y tiene dos partes que hay que dividir. La parte uno. ¿A quién vio más fuerte en este momento? A McLaren. Sí, a McLaren. Yo sé que en ese momento a mi amigo Luis Fernando Mendoza le está moviendo la patilla. Está entrando en un éxtasis total. Yo creo que en ese momento, hoy, como dijera mi amigo de aquel de Come si te vas, hoy vio más fuerte a McLaren. Desgraciadamente, no creo que le vaya a alcanzar para lograr el segundo lugar en constructores, porque ya el déficit es mucho. ¿Sí? ¿Puede mejorar bastante? Sí, pero creo que el segundo lugar de constructores se lo va a quedar Mercedes, aunque veo más fuerte a McLaren. ¿Va? Aunque va a seguir mejorando Mercedes, va a mejorar, y es que volvemos al mismo. Son equipos en ese momento, carros, ya sea el W14, el SF23, el AMR23, el A523, el MCL60, son autos que son de circuitos. Y el RB19 no, el RB19 es de todos los circuitos. Así es que vamos a ver el Hungaroring a quién se le va a acomodar. Yo pienso que a la MR23. Pero vamos al tiempo, vámonos al tiempo y nos amanecemos. Pero espero haber contestado tu pregunta y si no es que te confundí un poco más. Así es, Richard, coincido, correcto. McLaren trajeron en Silverstone motor o Honda. No, sigue, no, es que a ver. Es que el problema de Mercedes no pasaba, perdón, de McLaren, no pasaba por el motor. Tiene motor Mercedes, es un muy buen motor. El problema de McLaren llegaba por la parte de la aerodinámica, del paquete aerodinámico que no andaba. Esa es la situación con McLaren. Ahora que montaron ya nuevos elementos, estos pontones, un fondo plano. La verdad que muy bien, ¿eh? Muy bien. Y aparte con dos pilotos que también no hay que dejarlos a un lado. Un Lando Norris que es muy buen piloto y un Piastri que, ojo con Piastri, se me hace un chavo de perfil bajo, se me hace un chavo que no habla mucho, pero que yo, créanme que tengo mucha fe en Oscar Piastri. Me parece un chavo muy, muy interesante. Con el nuevo alerón de Mercedes se notó que mejoró en curvas lentas, al menos eso se ve en la telemetría. Robert, exactamente, mejoró un poquitín las curvas lentas. Y ojo, porque el Hungaroring es un circuito de curvas lentas. El Hungaroring a ver, mejor explicado, es el Mónaco sin muros. Pero no hay que caer en el engaño, porque la temporada pasada, a mi gusto, Hungría fue de las mejores carreras del año. Siendo que, a ver, hay que ser honestos, Hungría en lo particular no te regala grandes, grandes carreras, pero la del 2022 fue muy buena competencia.
Así es que me agrada tu punto. Hay que estar al pendiente también de Mercedes, porque con estas evoluciones del alerón e ir bien en curvas lentas, los de Brackley van a andar fuertes. Yo creo que Ricciardo dice: Verstappen es un. Es que Verstappen no quiere, no pierde ni los juegos, cara. Temo más por Ricciardo que por Checo. Si Checo la riega y Ricciardo clasifica delante de él, se va a armar la buena. Mira, mi estimado formulero, yo lo comenté ayer. En el podcast ayer. Yo creo que la clave, que por cierto ya Christian Horner, ya Horner ya, ya confirmó que la dupla de pilotos para Red Bull la próxima temporada va a ser Checo y Verstappen. Me parece que la clave será Hungría y Bélgica, que son las siguientes dos carreras. Antes de irnos al descanso, imagínese usted donde Checo se vaya al descanso con malas qualis y teniendo buenas carreras de remontada. Ojo, a ver. Acá Checo ya no debe de clasificar mal, porque Hungría no adelantas, ¿eh? En Hungría no adelantas. Así es que yo creo que debe mejorar. Bélgica ya es otro cantar. Pero que te vayas al descanso con ese déficit o con esa presión, ah, serán unas vacaciones muy, muy largas para Checo. Caso opuesto, si te vas con buenas cualis, con buenas carreras, con dos podios seguidos, clean caja. Dice Elías, pero tampoco podemos ignorar las cosas que Checo hace bien, como la prensa que califica a los pilotos después de cada carrera que han ganado Checo lo califica. Ah, no, correcto, Elías, es que ahí te va. Das en un buen punto. Otra cosa es que a Checo se le pegue por deporte de la prensa del otro lado del charco, y no generalizo, algunas cuantas prensa. Entendamos que en el top ranking ese de Aramco ni siquiera se inmute, no se enganche, porque acá no lo hacemos. Aquí usted no me ve que yo haga un video del ranking, ¿eh? O sea, yo no lo hago porque no, la verdad no me gusta perder el tiempo haciéndose ese top ranking, un video. Porque así Checo queda en primera posición, no lo van a poner en el top 10, pero tampoco se enganche con eso. Eso sí, también estoy de acuerdo, que todo lo que huela a Checo de aquel lado, repito, algún sector, no estoy generalizando, es dale y dale y dale y dale. Pero también de este lado del charco, también es tener un punto medio, ¿sí? Un punto medio. Checo se equivoca, se comenta, Checo hace bien las cosas, se comenta. Y somos cuates, como siempre, ¿eh? Somos cuates, digo, no soy cuate de Checo, digo, yo quisiera hacer que nos conociéramos, imagino. Hablo de ustedes y nosotros, cuates como siempre. Dice. Quitaron repostar combustible por la culpa del papá de. Sí, correcto. Hay una teoría curiosa de que van a pasar a Max a Alfa Tauri para probar si en verdad es tan malo el coche y a Yuki a Red Bull para ver qué tan buenos junto a Checo. Sería interesante, aunque improbable. No, Rubén, no va a pasar eso. No, 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 no. Si es pasión, que se nos borre y que se nos quite. No, no, nunca va a pasar eso. ¿No será Ricciardo la perfecta carne de cañón de Marco para quitarse el protegido de Honda de encima y la misma movida presionar a Checo? Es un parte todo, mi estimado Miguel. Es desde meterle presión a Checo, sí, es meterle presión a Checo, ¿sabes? Es indudable. Pero esa presión que Checo ya tiene desde hace días. Yuki, a ver, Yuki me parece que va a terminar saliendo de Alfa Tauri. Porque creo yo, y muy a mi pesar, en serio, muy, muy a mi pesar, y me duele en el alma, me duele en el corazón, que ojalá y no sea así, pero me parece que Yuki va a salir de Alfa Tauri terminando la temporada. Sí, voy a dar mis motivos. Porque es protegido de Honda. Honda se va del equipo. Ese asiento me parece que, como le vaya esta temporada, como le vaya, creo que el asiento de la próxima temporada va a ser para Ricciardo en Alfa Tauri y para Lawson, me parece. Así es que creo que Yuki. No sé, ojalá y me equivoque, ¿no? Y que encuentre equipo, si es que así pasa. Pero si se queda con Alfa Tauri, también sería bueno, ¿no? Dice, los intenté, intenté y nada. Gracias, señor Rich. No, qué agradeces, Paola. Ya aparecen tus mensajes. ¿Qué te comentaba? ¿No te dejaba escribir o qué onda? A ver, cuéntanos.
Dice Racing Team quiere llegar a los 100 mil seguidores. Apoyemos, José. Ya estamos cerca de llegar a los 100 mil, gracias a Dios. Que por cierto, déjenles, les comento rápidamente, ahora que tenemos casi 400 personas conectadas, tenemos dos dinámicas, una en Twitter y una en nuestro grupo de Facebook. Ahorita voy a seguir leyendo los comentarios para que nuestros amigos moderadores nos coloquen las dos dinámicas. Vamos a empezar por la de Facebook. No, por la de Twitter. Vamos a comenzar. Esa es por cortesía de nuestros amigos de Inter.mx, la plataforma digital de seguros. Porque con Inter.mx, seguro, seguro. Orgulloso patrocinador de Racing Team. ¿Qué tenemos? En el Twitter, la dinámica está muy, muy sencilla. Vaya a nuestro tweet. Está en el comentario fijado, igual aquí nuestros moderadores van a dejar el link y se puede llevar esta linda gorra. Mire usted, esta hermosa gorra de Sergio Pérez, del piloto mexicano, original, por supuesto. Acá está, mire, muy muy linda la gorra que nuestros amigos de Inter nos obsequian para los que participen en la dinámica que tienen en Twitter. Repito, las bases son muy fáciles para que no pierda detalle alguno, pero vaya, vaya al Twitter de Racing Team, síganos al igual que siga a nuestros amigos de Inter. Y en Facebook tenemos también una dinámica, esa es de Racing Team, exclusiva del canal, en el cual también lo tenemos en el comentario fijado, en la publicación fijada. Vamos a regalar esto para el lunes. El próximo lunes vamos a tener, post ya Gran Premio de Hungría, vamos a tener y vamos a obsequiar esta hermosa playera, ¿sí? Esta hermosa playera, a ver si se alcanza a ver bien, de Red Bull. Sí, esta playera de Red Bull la vamos a estar obsequiando en Facebook. Para que también no pierda detalle alguno, vaya a nuestro grupo, que ya vamos para las 75 mil personas ya en el grupo de Facebook, si no es que ya lo pasamos. El lunes en Facebook vamos a tener un directo exclusivamente para Face. Y ahí vamos a tener la dinámica. El domingo por la tarde vamos a obsequiar la gorra aquí en YouTube. Va, para que participe, suscríbase al canal. Y pues Dios quiera que para este fin de semana ya lleguemos a la cifra mágica de los 100 mil suscriptores. Dice el buen Arteaga, contestada, gracias, aunque lo que comentas, yo siento que aún se puede tener tiempo para pelear entre los cuatro equipos. Ah, correcto, a ver, es que queda media temporada, puede ser, híjole, es que el detalle es que yo creo que McLaren va a andar peleando por la tercera posición, no creo que le alcance el segundo, no creo, pero ojalá. Richard, creo que si Checo Pérez queda por encima de Daniel Ricciardo en las dos últimas citas de este mes, a Ricciardo se lo lleva a la frega. Es que lo de Ricciardo, ya lo habíamos platicado, lo de Ricciardo tiene a todo nada, así tal cual. Hola Ricardo Ponce, saludos desde Chile. ¿Tú crees que Ricciardo le gane a la leyenda Tsunoda? Es buen piloto Ricciardo. En una lucha parejera, posiblemente sí. Pero Yuki ya conoce el auto, Yuki ya viene embalado. Con un Ricciardo que tiene un año sin correr, que viene de unas temporadas muy malas. Creo que esa la ventaja la tiene Yuki. Richard, tú y yo sabemos que creer las palabras de un director, aún más de Red Bull, es... sí, yo sé, mi estimado Tony. Yo sé, comentó eso Christian Horner, que Checo estaba seguro. Y lo dije en el video del día de hoy, ¿eh? O sea, tal cual. Pero no hay que... hay que esperar a todo de Red Bull. Red Bull nos ha acostumbrado que es un equipo que puede y que los contratos de los pilotos les importa un cacahuate y se los pasan por el arco del triunfo. Pero bueno, yo comenté en el video lo que dijo Horner, pero al final del mismo dije, señores, pero no hay que tener las cosas seguras porque Red Bull así es. Hola Richard, creo que la Fórmula 1 debería copiar a la Indy y su sistema de carga de combustible. Sí, mi estimado Oscar, tienes toda la razón. Que por cierto, creo que ya hay una campaña, a mi modo de ver, un tanto desmedida, ojo. En llevar a Alex Palou a Fórmula 1. A ver, me parece que Alex es un gran piloto. Un gran, gran piloto, pero... porque yo escuchaba un comentario que decían, es que vean lo que hizo Alex Palou en la IndyCar cuando los autos son iguales. No, no son iguales los autos. O sea, ahí en la IndyCar o gana Penske, o gana Andretti, o gana Ganassi. ¿Sí?
y por ahí Arrows McLaren. Pero son los únicos equipos que ganan. Entonces no somos autos iguales, estamos de acuerdo. Alex Palou es un muy buen piloto, muy, muy buen piloto. Pero vamos a llevarlo con calma. Me parece que el brinco de la India Fórmula 1 es muy fuerte, es muy drástico. Sebastián Bourdais, Cristiano D'Amata. De pilotos, ojo, de pilotos que se cansaron de ganar en una de las épocas más fuertes de la IndyCar o de la serie kart. Y llegaron a Fórmula 1 y no pasó absolutamente nada. No quiero decir que con Alex Palou vaya a pasar lo mismo, pero sí me parece que ya existe una campaña en querer colocar a Alex Palou y directamente al asiento de Checo. O sea, yo creo que vamos con calma. ¿Le llegará su oportunidad a Palou? Sí, le va a llegar su oportunidad, tarde que temprano, ¿no? Bravo por Checo, correcto. Dice, le hice las declaraciones de Marco de que Honda se llevará la leyenda Aston Martin. Me parece que Yuki va a terminar como piloto reserva de Aston Martin. El problema de los extremos de muchos, se dice que Checo hizo algo bien, uno es Lover. Y se dice que, Daniel, es que tienes la razón, no hay un punto medio. No hay un punto medio, es como aquel que dice, no, a... tomar ejemplo, por tomar un ejemplo, el equipo de Dios y el equipo más grande que ha dado la historia del fútbol americano, y me pongo de pie con los Vaqueros de Dallas. O lo amas o lo odias. Por tomar un ejemplo, para no mezclar pilotos. Yo creo que es eso. Cuando haces un comentario bien de Checo, eres un lover. Sí, tal cual. Haces un comentario, tiras hate. No hay un punto medio. Yo creo que Max, ni haciendo algo como Jules Bird, se lo sacan de Red Bull. Saludos, Richard. Omar, es que mira, yo creo que le han invertido mucho a Verstappen. Es su piloto. El muchacho pues les está regresando con... A ver, Verstappen, todo Red Bull es para ti. ¡Fum! Todo. Casi, casi tú eliges las estrategias. Todo el entorno de Red Bull es para Verstappen. Y yo les pregunto a ustedes en el chat, ¿y cómo les paga Verstappen eso? Ha ganado casi todas las carreras esta temporada. 2 campeonatos, va por el tercero. Pues el muchacho está pagando también con creces. Que no compartimos sus formas, es muy diferente. Pero como piloto, la verdad. Richard, ¿no crees que ya se esté cocinando la llegada de Herta con apoyo de Andretti a la nueva Alfa Tauri? Y lo de Andretti, vamos a esperar, mis amados Cybergames. Es increíble toda la oposición que está recibiendo Andretti para ingresar a Fórmula 1. Es increíble. De un apellido histórico en el automovilismo, porque tal cual Andretti así lo es. Entonces le mandamos saludos a nuestro buen amigo, al señor Mario Andretti, que posiblemente lo vamos a tener de nuevo en otra charla para dar un corte de caja, a ver cómo vamos en la temporada. Le mandamos un fuerte abrazo. Pero me parece increíble lo de Andretti. Tiene el apoyo de Cadillac. No se ajusta todavía a que los diferentes team principal no lo aceptan. Algo hay. No creo que sea temor. No creo tampoco. Porque si hablamos de que Andretti, porque lo comentaba Michael, ¿no? Es que los dueños de equipo, los jefes, no sé, tienen miedo de que lleguemos porque les vamos a quitar patrocinadores y todo. Pues, a ver, puede ser. Pero pues Haas no ha quitado, es un equipo norteamericano. Si Andretti quiere entrar a Fórmula 1, sí o sí, va a tener que realizarlo comprando Alfa Tauri, Williams, un equipo ya. Porque eso de que vamos a ver, la Fórmula 1 todavía hay espacio para 2 equipos. Pues sí, güey, pero así nos tienen platicando hace 3 temporadas, 4 temporadas. ¿Hay espacio para 3 equipos? Sí, pero ¿cuándo? ¿Cuándo lo vamos a tener? 2026, va, porque Andretti dice, si a mí me dan luz verde, la próxima temporada ya entro, ya entro, tengo todo. Yo creo que lo mejor, es que, a ver, es que, piensa mal y acertarás. Alfa Tauri va a cambiar de nombre para la próxima temporada.
¿Quién no te asegura también, pensando a lo mejor tonterías, ¿eh? ¿Quién no te asegura que a lo mejor también Andretti, pues ve con buenos ojos que Daniel Ricciardo esté ahí? Veme desarrollando el auto, porque si no es de otra manera, no entiendo lo de Ricciardo. Si sí, quiere el asiento de Red Bull, pero ya la platicamos mucho eso. ¿Quién no te asegura también que pueda tener ya algún acuerdo con la gente de Alfa Tauri? Con Red Bull, precisamente. No sé, no sé. A ver, pensando en voz alta, pero todo puede pasar en Fórmula 1. Dice Red Bull, históricamente escribe sus contratos en hielo. Sí, Pato, sí, correcto. Es por eso que no nos podemos fiar. No nos podemos fiar de lo que dijo Christian Horner. Sale la nota como tal. Se confirma Checo la próxima temporada, igual que a Verstappen. Pero sabemos que en cualquier momento pasan cosas dentro de Red Bull. Dice Pacotín que Max se cree el dueño de Red Bull. Pues es que así lo han hecho sentir, Pacotín. Así lo han hecho sentir. No es culpa de él. Es culpa de quien se le otorga ese poder. De acuerdo a la compañía, a la campaña de acuerdo, la campaña de Palou a Fórmula empezó por su motor en España y es cansado, en serio. Yo lo que digo, mi estimado. ¿Qué nombres tan raros se ponen, cabrón? Pónganse Juan, pónganse Pepe, pónganse Ricardo, cabrón. Los ponen nombres muy raros, pero. Ya está. Pónganse Padilla, güey, algo así. Sí, yo creo que hay campaña muy fuerte, muy, muy fuerte. Y lo peor y lo más triste es por el asiento de Checo. Todas las campañas son por el asiento de Checo, güey. Búsquense otro. O sea, ¿por qué no por el asiento de Leclerc, cabrón? Por el de Sainz. Por el de Sainz. Para los amigos de allá que dicen que el asiento. ¿Por qué no por el de Sainz? No, ¿verdad? El de Checo. O sea, es increíble. Queremos sacar al segundo lugar. Bueno. Pero me gustó la declaración de Checo, ¿eh? En el showroom de España, precisamente en Madrid. No estoy en segundo lugar. No estoy en segundo lugar porque me lo hayan regalado, ¿eh? Esa respuesta me gustó de Checo. Saludos desde Xalapa, Veracruz. Entonces, Checo Pérez seguirá en 24. Antonio, lo que dijo Christian Horner, sí. Pero como ya comentamos acá, ¿eh? El Red Bull es el que te dice y firma los contratos en hielo, ¿eh? Y a ver, yo creo que sí va a continuar en el 24. Yo estoy en la idea que sí. Todo depende de cómo termine la temporada. Palou se abrió el camino hacia la Indy y salió campeón de su segunda temporada y ahora va derecho al bicampeonato. Siento que va a tener una oportunidad en Fórmula 1 si sigue así. No, Facundo, correcto. Yo también creo que Alex Palou está peleando su posibilidad. Ahora entendamos una cosa. El que tiene manos sobre Alex Palou, si no me equivoco, es McLaren. Pero McLaren, pues no tiene asiento. McLaren lo va a tener que ceder, si es que llega al caso. Me parece que Palou va a llegar a Fórmula 1, pero no a Red Bull. No creo que llegue a Alfa Tauri, porque ahí tienen a Lawson. No puedes llevar a un piloto que sí es muy bueno como Palou, pero entonces tu escuela de pilotos está quedando como ridículo. O sea, Lawson, entonces Lawson aquí va a decir, güey, entonces ¿qué tengo que hacer? Está a punto de ganar la Super Fórmula japonesa, que es una categoría muy, muy interesante. Estuve observando unas carreras de la Super Fórmula japonesa, caray, muy buen nivel, y aparte los autos son muy similares a los Fórmula 1. Bueno, similares. Entonces Lawson dice, ¿tú es qué tengo que hacer? Si no me vas a llevar a Alfa Tauri, entonces busco salida. Yo creo que Palou va a llegar, me parece que a Williams puede ser una buena opción. Haas puede ser una opción. O sea, sí, llegar a Fórmula 1, pero hacerte un camino. Es a lo que me refiero. Hacerte un camino para que de ahí te tome otra escudería de más renombre, obviamente. Pero si buscamos que Palou hoy me lo firmen para Red Bull, pues vamos siendo serios también un poco, ¿no? Y repito, no lo digo por la calidad del muchacho, me parece muy buen piloto, pero vámonos con calma. ¿Qué va a pasar con la relación de Max y Red Bull cuando otros equipos lo alcancen? Pues es que la idea es que lo alcancen. Así como va, cuando lo van a alcanzar. Está sobrevalorado Palou Montoya, que de sobra tiene más talento que Palou, tiene menos podios que Checo. No es fácil saltar de la Indy. Ese es el detalle. Yo siempre pongo el ejemplo Cristiano D'Amata, señores. D'Amata. En aquellos karts que eran de mucha más potencia que en ese momento un Indy.
Se cansó de ganar en Newman, se cansó de ganar campeonatos. Fue a Fórmula 1 y no pasó nada. Sebastián Bourdais, que se cansó también de ganar campeonatos con Newman Haas, francés espectacular, no pasó nada en Toro Rosso. Los únicos pilotos que han hecho algo, a mi modo de ver, que han ido de Indy a Fórmula 1, Villeneuve, que fue campeón, y Don Mario Andretti, nada más. Sí, me puedes decir, Montoya, Richard Montoya. Montoya llegó de Fórmula 1 a kart, ya era piloto reserva de Williams cuando llegó a la kart. O sea que ahí lo podemos poner como que primero estuvo en Fórmula 1 y después estuvo en kart. Zanardi, ¿qué pasó con Zanardi? Nada, en Fórmula 1 no pasó nada con Williams. O sea, ahí hay pilotos que no, 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 no. O sea, es más probable o es probable, más factible, que un piloto de Fórmula 1 se acople a Indy que un Indy a Fórmula 1. No sé, en mi modo de ver. Tenemos a Takuma, tenemos a Ericsson. Por ejemplo, pues, tenemos al maestro también, a Emerson Fittipaldi, a Nigel Mansell, obviamente Montoya. Caray, o sea, Zanardi, también que Zanardi vino de Fórmula 1, que ganó también el campeonato con Chip Ganassi. O sea, se acoplan más los que vienen a Indy que de los Indy allá. Estuvo también en Shinji Nakano. Varios, incluso estuvo corriendo también en el equipo de Kevin Colcobain. De Kevin Colcobain estuvo corriendo también este que estuvo relevando a Schumacher, Mika Salo, ustedes lo recuerdan también, estuvo en la Indy. O sea, se acoplan más. Grosjean, aunque Grosjean choca en todos lados, pero bueno, ahí lo tenemos. Así es que dar el salto, creo que de Indy a Fórmula 1 es fuerte, fuerte. ¿Qué tan importante es Andretti en el deporte motor? Muy importante, Ulises. Andretti, si tú te hablas de un apellido ilustre del automovilismo, es Andretti. En Estados Unidos es una leyenda, Andretti. Ya si hablas de su señor padre, campeón de Fórmula 1, a Michael Andretti no le fue tan bien. Cuando estuvo en McLaren, no, no le fue muy bien en Fórmula 1. Pero en Estados Unidos, historia, historia pura de los dos. También Andretti, Michael en la kart, por supuesto, Don Mario. Son historias, una historia y aquel que no conoce. A ver, yo, ojo de los primeros apellidos ilustres que a mí se me vienen a la mente cuando escucho automovilismo, es la familia Andretti. Tú escuchas automovilismo, es Andretti. Ya si te vas a los apellidos ilustres en Estados Unidos, pues tienes a los Gordon, tienes obviamente a los Earnhardt, tienes por supuesto a los Andretti, a los Petit, tienes a varios pues ilustres que tú dices, caray, son apellidos fuertes, tienes también a J. Foyt, apellidos que son grandes. ¿Qué hacen? Que es toda una familia, si en el chat me dicen otra familia ilustre de automovilismo en Estados Unidos, te los agradezco. ¿Crees que Papi Wolf suba a Nick a Williams después de...? Me parece que está... Es que a eso voy. Ya empieza la competencia por acomodar a los pilotos. Me parece que sí, que Wolf va a hacer todo lo posible por acomodar a Mick Schumacher. Es por eso que digo, y Alex Palou puede llegar también a Williams, puede llegar a Haas. Es que es cuando ya empieza, ¿no? Vamos a empezar, obvio, obvio. Me parece que el que tiene mano de llegar a Williams por el sargento Logan es precisamente Mick Schumacher, ¿no? Sí, el Alex Zanardi, correcto, efectivamente. Román Grosjean lo está costando en Indy, sí, y te digo, chocan todas en todas partes también Román Grosjean. Grosjean sigue siendo lo mismo, sí, correcto. Ay, ¿qué me pasa a mí? Onser, sí, al Onser, los exactamente al Onser, es una familia también prestigiosa, sí, Bobby Gordon. No, sí, la verdad que todas las los apellidos son ilustres dentro del automovilismo. Caray, me encanta platicar con todos ustedes, somos casi 500 personas en este momento. ¿Ya fueron a participar al grupo de Facebook? Pregunto, ¿ya fueron a participar a Twitter?
No me voy de aquí hasta que me digan, Richard, ya participé en Twitter, cabrón. Ya estoy, para que dejes de dar lata. O Richard, ya participé en Facebook. Recuerde, mire, la de Twitter. Gorra de Sergio Pérez por cortesía a nuestros amigos de Inter.mx. Acá tenemos a nuestro patrocinador, Inter, mire, acá en la esquina. Inter.mx, plataforma digital de seguros. Y para el grupo de Facebook, ya lo sabe, tenemos esta linda, 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 linda. Esta linda playera, por supuesto, de Red Bull. Acá la tenemos, esto para Facebook. ¿Vale? Así es que vaya y participe rápida a los Reijal. Reijal con Bobby con, y con Graham. Bueno, tenemos a los Andretti, que también es una generación más, con Marco. Pero sí, toda la razón. Así es que, hola, ¿cómo están? Dice Cristian. ¿Qué pasa, mi estimado Cristian? ¿Cómo andamos? Todo en orden, amigo. Todo en orden. Ya estamos. De hecho, ya me voy a despedir, porque voy a programar las carreras ya del fin de semana, la práctica libre 1, la 2, la 3, por supuesto, la clasificación y la carrera, ¿sale? Y para Instagram, ¿cuándo tenemos? Ya para Instagram vamos a tener, ojo, porque también para el gran premio de, para Bélgica también vamos a tener una dinámica, a ver de qué se nos ocurre regalar una playera, que ahí tengo varias. No, podemos regalársela a la de Messi. ¿Quieren que regalemos la playera de Messi? También regalamos la de Messi, ahí la tenemos. Ah, tenemos la de Messi, tenemos la de Ayrton Senna del Corinthians de Belo Horizonte, la que dice aquí Ayrton Senna. También, por supuesto, tenemos de Aston Martin, tenemos de Ferrari, tengo la de la leyenda, pero esa es de Moi. Tenemos la de Pelé de 1970, tenemos la de el Paris Saint-Germain, tenemos también de la selección de Alemania. Tenemos más de Red Bull, tenemos de Alfa Romeo. Pues dígame, pero si igual regalamos la de Messi, ¿eh? Está espectacular la de Lionel Messi. Esa sí, no, yo me la voy a quedar, esa de Messi. Está muy padre, muy padre. Ay, mire, para los que me preguntaban por qué me siento intimidado. El intimidador, acá lo tenemos, como de que no. Que les enseñe mi colección. Ay, güey, es que los voy a enfadar. Es que tengo varias, pero los voy a enfadar. Si me dicen ahorita rápidamente, enséñanos tu colección de las dos que tres que tengo, se las enseño. Vale, pero es que los voy a enfadar. Los voy a enfadar, pero bueno. Excitante con el viejo sabroso, correcto. Me estás intimidando, ahí está. Yo sabía que iba a intimidar, yo sabía. Que por cierto, déjenles cuento rápidamente, pues es de tamaño normal. Ese me lo dio el Espiro, que le mando un abrazo al chinguenguchón del Espiro. No le avisé a mis hijos que lo tenía aquí. Apago el estudio, me voy. Y aquí a mano izquierda tengo un frigobar donde pues tengo todas mis botellas de agua y todo el desmadre. Y entra mi hijo, papá, ¿me regalas una botella? Sí, hijo, ve por ella. Y está la luz apagada. No, cabrón, salió corriendo. Hijo, salió pálido, salió. No, cálmate, hijo, es checo. No, salió intimidado, pero de neta, salió intimidado, pero bueno. Nos intimida Richard, correcto. Richard, ¿cómo estás en Facebook? Así. Ah, no te creas, güey. No, qué payaso. ¿Me encuentras? ¿Cómo nos encuentran en Facebook? Es un grupo. Es un grupo público. La de Messi se le pegó a la piel. Ah, perfecto. Hola, Richard, ¿cuántas posibilidades de que hagas una entrevista con Checo? Pablo, te soy honesto, es complicado. Es complicado porque la prensa de Checo se la maneja Red Bull. Entonces es complicado. Yo qué más quisiera que te dijera. Pues sí, la neta que sí, vamos a hacer algo, ¿no? Pero bueno, nos encuentras como... Aquí están los grupos. Mira, Raúl te puso todos los links, ¿vale? Todos los links te lo puso acá el buen. Mire, ya me voy. Ya participé en la dinámica de Twitter, correcto. Ya me voy. Solamente les voy a mostrar estas dos playeras. Ah, porque también tengo otra que tú dices, güey, que está dentro de mi colección. Espérenme un poquito.
Ya para irme, porque ya es hora. Ahí les va. Esto es lo que tengo un poquitín de la colección que acá tenemos. Mire. Esta es de la réplica de la retro de México 70, de Brasil, del maestro del Rey Pelé. Acá la tenemos, mire, está muy, muy bonita. Es la retro de Brasil. Por supuesto, también le estoy mostrando las joyas de la corona, ¿eh? Por supuesto, también tenemos esta, mire nada más. Mire nada más esta que tenemos acá de Lionel Messi. Espectacular la playera de Leo Messi también. Acá mire que tenemos el nombre de Leo. Acá está muy, muy bonita. Acá pongo hasta acá. Por supuesto, esta que es la que le decía, mire, la del Corinthians de Belo Horizonte con la firma de Ayrton Senna. Sí, acá atrás tiene el nombre de. Ay, perdón, se escucha feo ahí el micrófono. Acá tenemos el nombre de Ayrton Senna. Esa es del Corinthians de Belo Horizonte. Y la joya de la corona, para mi gusto, mire nada más, mire nada más, mire nada más, mire nada más. Mire nada más, espectacular. La de los Toros de Chicago, campeón de Michael Jordan de la temporada 97-98. Mire, acá tenemos la de los Chicago Bulls. Pues bueno. Ya está, ahí dice un desmadre y acá. Bueno, vámonos, vámonos, despidiendo, dice una joyita. No, hombre, yo quiero. Yo quiero la de Brasil. ¿Dónde consigue la de. La de Fernández Racing? La Fernández Racing, te voy a conseguir el dato. ¿Dónde podemos conseguir la de Fernández? Vale, dice, con los amigos que venden las playeras, uno puede conseguir la de Fernández Racing de la Champ Car. Vamos a conseguirla. ¿Cómo de que no me avisas? ¿Cuándo rifla de Messi y la del portero del Salernitana? Venga, mi estimado. Cuídense mucho que, por cierto, estas playeras y todas estas prendas son de nuestros amigos de Kit Fútbol, ¿eh? Ustedes de nuestros amigos de Kit Fútbol. Vaya con los amigos de Kit Fútbol y si usted pone el código RTF le van a hacer un 8% en su compra total, de descuento en la compra total. Cuídense mucho. Gracias a los moderadores. Su servidor amigo Ricardo Ponce, al buen Mantequilla, al buen Raúl Rojo y al buen Luis Fernando Mendoza. Como es una costumbre aquí en el canal, le digo, por favor, por amor de Dios, recuerde que siempre hay alguien que lo espera en casa. Tómesela con calma, no se presione si va manejando, relajado. Relajado porque lo está esperando su esposa, sus hijos o viceversa, su esposo, sus señores padres. Cuídese, cuídese mucho, por favor, no corra prisa. Aquí estamos para acompañarlo. Cuídese mucho. Hasta pronto. Bye bye. Velocidad, la altura y forma de manejo, desde el cielo hasta la pista, cubriendo cada momento. Llego Johnny a la vista con el mejor fundamento, las alturas su elemento y el mejor en movimiento. Richard, la voz del conocimiento, con el micro y sonriendo, con dar el dato final al público en general. El sueño se hizo realidad, esfuerzo y versatilidad. Te regalo la clave para el éxito. Rise and shine, full gas, vamos a todo gas, vamos para adelante y no hay marcha hacia atrás. Velocidad en mi sangre, los motores calentar, ponme las cuatro llantas que esto ya va a empezar. El maestro productor también es un gran mentor, diseñando el ganador, certeza el competidor, rapidez en proyectos, fuerte en conocimientos, el número uno firme y en los negocios. Andrés sabe todo desde Monza hasta Mónaco, la info que maneja, datos para todo público, velocidad que lleva y puesta en modo automático, razonamiento y hobby por el saber más lógico. Martín, con la experiencia para surgir, con su conocimiento van a poder subir. Primer lugar en podio, primeros con el maestro. El canal en YouTube de Fórmula 1 más completo. Racing Team, full gas, vamos a todo gas. Vamos para adelante y no hay marcha hacia atrás. Velocidad en mi sangre, los motores calentar. Ponme las cuatro llantas que esto ya va a empezar. Racing Team.